Hoy, 6 de diciembre, ingreso al Instagram de Bursa Advisor y me topo con este mensaje. Con $200 es difícil hacer crecer una cuenta. Difícil de hacer crecer, pues acepto el reto. Y seremos ricos. Yo te voy a demostrar que eso es falso, que sí podemos hacer crecer $200. Así que acabo de crearme mi cuenta real con $200. Puedes ver, son reales, ¿ok? Ahí está, con mi nombre, mi cuenta, etc. Así que vamos a desmentir a ese comentario y demostrarle que con $200 sí podemos tener ganancias, siempre y cuando tengamos la información correcta. Vamos a romper mitos. Una buena persona hace la diferencia. Traders, ya son aproximadamente mediodía y hemos visto oportunidades muy interesantes en lo que respecta al oro, PayPal especialmente, y por ahí que estoy evaluando también en el USD CAD. Estoy viendo oro y particularmente USD CAD, ya les comento si por ahí sale algo, ¿ok? Bueno, traders, ya en este momento son la 1:17. En este momento vamos a ver cómo han ido las operaciones que llegué a colocar. Hemos logrado obtener oro casi más de 50 pips. Lo tenía en $5, ya se está regresando. Voy a ver si la gestiono, si mantengo o si cierro alguna clase de parcial. Tenemos PayPal, que ya lo teníamos en menos $2 y lo tenemos más $1. Y tenemos básicamente el USD CAD, que ya está dando su movimiento, que va recién 10 pips. Las operaciones recién las hemos colocado hace, no sé, pues una hora aproximadamente. Y ya tenemos fluctuando aún $5 de ganancia. Esto es algo muy bueno, ya que básicamente tenemos un sueldo básico aquí en Perú. En este par de horas vamos a ver cómo cierra al finalizar el día, ¿ok? Ya les doy un resumen, chicos. 6:30 después. En este momento son exactamente las 6:04, así que vamos a hacer un resumen súper rápido. Hemos terminado ya casi estas 5 o 6 horas de operativa aquí con $10.52. Puedes ver que es una cuenta totalmente real. Ahora, tenemos dos operaciones abiertas que vamos a ver cómo... Ah, de hecho ya acaba de apertura hace 4 minutos el mercado. Tenemos el USD CHEP, te voy a compartir el análisis rápido. Bueno, chicos, me metí al USD CHEP hace un momento y fuimos a la temporalidad de un minuto para poder ver alguna clase de estructura y tenemos este objetivo, ¿ok? Ya básicamente la operación está básicamente en break-even antes de que haya un cierre de mercado. Vamos a ver cómo termina y cómo apertura en Tokio. Así que, seguimos. Y tenemos también PayPal, que en este momento viene corriendo. Estamos haciendo una mezcla de operaciones, tanto scalping, intraday y swing. No es que yo tenga un estilo en particular, yo opero de todo y creo que si ya has visto aquí, te dejo la lista de reproducción de backtesting para que puedas entender cuál es el estilo de operativa y cuál es el sistema de trazado que se muestra en la escuela. Así que ya nos vamos a ver el día de mañana para ver el progreso y qué operaciones tenemos para este segundo día de operativa y del reto. Todo esto lo estoy documentando también por Instagram, que si no nos sigues, lo dejo aquí en la parte de abajo. Nota importante. Esos $10.52, si lo colocamos a moneda local, al menos aquí en Perú, viene a ser 40 soles. Lo que se trabaja por un día entero lo hemos hecho sin necesidad de estar ejecutando, esforzándonos o pegado en la pantalla como muchos creen. Así que ya vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Rosy, me agrada este chico. Traders, día 2 del reto. En este momento ya son las 11:09, martes 7 de diciembre, ya aproximadamente casi 24 horas desde la primera operación que fue el día de ayer. Pues ya la cuenta en este momento, de hecho no grabé parte de la operativa porque, bueno, recién me estoy acostumbrando a poder grabar este reto. Como ustedes saben, bueno, es algo que estoy grabando netamente yo. ¿Qué? Tenemos en este momento una operación en el NZDUSD, espero que se pueda observar. En este momento tenemos ya la cuenta en $27.69, que viene a ser ya casi un 15% de la cuenta, la verdad. Es algo muy bueno porque aquí llevamos recién 24 horas ya desde la primera operación, 2 días, como pueden ver netamente una cuenta real en el broker que utilizamos. Entonces, chicos, ya les voy a comentar cómo va el desarrollo de la operativa. Vamos a ver en el resto del día cómo nos va. Hay algunas operaciones que vamos a ver si es que cierran, nos sacan break-even. Que de hecho, hay varias operaciones que nos sacaron break-even hoy temprano. Si puedes ver, tenemos a Bitcoin que nos sacó en break-even solo con $1.26, el USD CHEP. Aquí quise colocar un poquito más de lotaje. Nos tocó varios break-even, pero la verdad ya hemos podido sacar buenas ganancias, especialmente con PayPal que nos dio $10. El oro también nos sacó en break-even el día de ayer. Así que vamos a ver cómo nos va en un rato. Una eternidad más tarde. Traders, ya estamos al final del día 2 y en este momento te voy a mostrar los resultados y lo que hemos ganado o lo que hemos perdido. Habíamos tenido la cuenta el día 1 donde habíamos logrado tener una rentabilidad de casi el 5%. Eso nos daba un aproximado de ganancia de $10 con tantos centavos.
En esta cuenta tenemos $31 ganados, ya casi un 15%. En este momento tenemos fluctuando varias operaciones a favor, $6.12, ya la cuenta teniéndolo totalmente, repito, real, para que no digan que es montado o algo y esté mi nombre y todo. Así que, como ustedes saben, habíamos tenido la operativa del NZDUSD, que les mostré temprano, pero ya logramos cerrar parciales. De hecho, cerré todo y coloqué una reentrada que ya está corriendo en este momento, ¿no? Que llevamos, bueno, 10 pips, ¿ok? Pero ya esto recién está arrancando. Son en este momento las 6:40, $21 de ganancia. Esto equivale a mi país aproximadamente a 80 soles en un solo día. Esto lo hemos hecho sin interrumpir mis actividades del día. De hecho, hoy día he tenido un día súper apretado, por eso no he podido estar con la cámara. He tenido este espacio. Con esto, comentarte que hemos hecho más de lo que un profesional inclusive gana en un día. Quiero que entiendas que este es el poder del trading. Y tú también puedes hacerlo, pero con información correcta. Mira, yo no te estoy diciendo que te vas a hacer un 100% en el día. Hay muchas publicidades, muchas personas que te venden muchas cosas. No he arriesgado mucho de la cuenta. Estoy llevando sí un intraday y una scalping. El NZUSD esperamos que sea un swing, pero la verdad es que este reto solo dura una semana. Ya vamos a estar, repito, subiendo todo este contenido a Instagram cada día. Síguenos nuevamente aquí en la parte de abajo. Traders, buenos días. Ya estamos al día 3 del reto y acabamos de amanecer con un stop loss de casi $15. Te voy a dejar el screenshot aquí para que puedas ver. Así que la cuenta ya la tenemos por el momento en $237. Hemos tenido profit el día de ayer en la noche después del último video. El día de hoy hubo noticias. No he revisado cuál, pero hubo movimientos fuertes. Pero ya tengo algunas posiciones y vamos a ver cómo terminamos en el resto del día, que tengo ciertas actividades. Así que te veo en un rato. Hola traders, ¿cómo están? Estamos en el día 3 del reto. Hay un gran problema. ¿What? Tengo 3, 4 operaciones que les voy a mostrar en este momento que se llevan fluctuando, pero la verdad no sé cómo se encuentran. Estoy en un lugar en el cual no hay señal, un lugar bien bonito que me ha venido a pasar el día de hoy. Hay cosas que no suelo mostrar del todo a veces en Instagram, pero les voy a comentar un poquito, ¿sí? El día de hoy hubo noticias en el dólar canadiense a las 10 de la mañana, lo cual hemos tenido que tener mucha precaución porque esperamos una manipulación obteniendo de ganancias $23 en el Libra CAD. Estas son las operaciones del día de hoy. Hemos logrado hacer $31 de ganancia. $31 de ganancia, siendo la 1 de la tarde, el día reto 3. Ya hemos logrado hacer solo el día de hoy un 15%, que si llevamos esto a la semana nos está dando una ganancia con los $200 que iniciamos. Ah, por cierto, esto no va a cargar. Si pueden observar, no hay señal. No pueden hacerme esto a mí. Bueno, en ese momento voy a seguir disfrutando. Ya les comento si es que logro acceder. Aquí tampoco no hay wifi, es un lugar muy muy retirado de la ciudad. De hecho, les voy a dejar algún par de tomas para que puedan observar lo lindo que es la vista que se encuentra aquí. Estamos rodeados de montañas y bueno, hay mucho paisaje, hay una piscina, probablemente esté hoy, mañana, no lo sé, dependiendo de las cosas que tenga que hacer. Y eso es lo bonito, no hay que estar pegado en las pantallas como muchos creen. Hago mi análisis, veo los niveles y punto, no necesito ver absolutamente nada más. Así que esa es la magia del trading, poder, obviamente, después de haberte sacado la mugre estudiando, tú ya puedas tener la formación y sepas realmente cómo funciona el mercado y cómo funciona el trading. No van a haber ganancias. Hoy, como ya saben, en la captura anterior hubo una pérdida de casi $15, una operación de $11 y otra de menos $4. Pero igual, aún así, terminamos con ganancias de $31 solo hoy con una cuenta de $200. Así que vamos a disfrutar el resto del día y ya te cuento cómo nos va el día de la noche. Quizá tenga acceso a Wi-Fi o por lo menos internet. Como te repito, estamos rodeados de montañas. Y esto hace que no podamos recibir la cobertura correcta. ¿Sí? ¡Nos vemos! Cuarto día. Traders, ya tenemos por fin conexión a internet. Estamos en el día 4, reto de los $200. Y en este momento te voy a platicar cómo se encuentra la cuenta. Te paso un poco lo que ocurrió. El día de ayer fue súper complicado regresarme al lugar donde debería estar, bueno, aquí en la ciudad, porque no había movilidad, literalmente, ni por vía moto, ni por alguna clase de movilidad. Fue súper complicado, así que tuve que quedarme ahí hasta el día de hoy temprano, que ya por fin puedo venirme a un lugar donde pueda ver aquí el trading, ver los análisis,
ver realmente cómo nos ha ido, cómo han estado las operaciones. Así que vamos a ver qué TPs tocaron, vamos a ver también qué operaciones tocaron en rojo, vamos a ver de igual manera en cuánto está la cuenta y qué operaciones había el día de hoy. Hubo una reunión temprano aquí con el equipo de Bulls Advisor de la escuela. Y bueno, ya recién tengo espacio para poder conversar, así que checa. Debemos leer la cuenta, obviamente la cuenta 100% real. Siempre recalcando eso. Y lo tenemos en 298 con un fluctuante de 6.45, ¿ok? Acá, lo curioso, ¿ok? Lo curioso es que también tenemos ya dos operaciones. Aquí yo ingresé con un mini lote, pero cerré parciales también. Solo el día de hoy tenemos ya $44 ganados. Ha sido súper interesante el movimiento que ha ocurrido. Y aquí nosotros hemos cerrado con el Euro GBP. Cerramos 7 micros a 9. O sea, a los primeros 10 pips los cerramos, pero era para poder sacar parciales. Igual te voy a dejar los screenshots si es que se ve un poco borroso o algo. Estamos pasando de poder empezar a generar los primeros días entre 10 a $12 diarios. Y en ese momento ya estemos facturando entre 20 a $40 diarios. Vamos a ver el día de mañana. ¿Cuál es el reto? ¿Qué conseguimos? Aún no acaba el día, recién son las 8 para las 12. Aquí hora Perú, Quito y Colombia. Entonces, vamos a ver cómo siguen las operaciones. Tenemos el EuroGBP, que estoy pensando ya en cerrarlo y poder esperar el retroceso. Te voy a mostrar el análisis. Nos vemos ahí. Bueno, traders, les platico de manera rápida aquí en la pantalla las operaciones que hemos tenido, especialmente en el EuroGBP en ese momento y en lo que respecta el GBPUSD, ¿ok? La libra esterlina. Pues en ese momento nosotros ya tenemos un nivel marcado ya con anticipación. No voy a explayarme que este no es el objetivo del video. Ya todo eso lo manejan los alumnos en los sistemas de trazado explicados. ¿Qué ocurrió? Vimos el respeto a nuestro nivel. Fuimos a una hora, la verdad. Hubo un patrón muy interesante justo hoy en la mañana, pero obviamente no tenía por qué entrar justo aquí. Fui a ver más confirmaciones, ya que recuerden que esta es una cuenta que está simplemente, bueno, ustedes la están viendo el crecimiento y las operaciones tienen que ser las mejores posibles. No tengo que ser tampoco tan arriesgado en el tema de stop loss y por ello es que, bueno, estoy teniendo menos operaciones a las de mis otras cuentas reales, las que ya manejo de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chicos? Vimos aquí, vimos la pequeña acumulación y aquí es donde yo tomé la decisión de entrar con un stop loss pequeño. ¿Por qué? Porque recuerda que el precio aquí tiene ligeramente un nivel de oferta. Ok, perdón, de demanda. Por ende, que si respetaba este nivel, ya esto iba a ir hasta el otro extremo. Así que yo no voy a comerme un stop loss de este tamaño, ya que es el potencial. Así que si el precio respetaba ahí, prefiero que me toque con un stop loss y ya luego continúe con su camino alcista. Genial, ese es el objetivo, el punto del que queremos que pueda llegar el nivel. Vamos a ver cómo va a mitad de recorrido. Ya hemos cerrado parciales, la verdad. Vamos a ver también cómo se encuentra en el caso del GBP USD, ok, que es una operación que recién está tomando dirección para lo que ustedes vieron en la captura de pantalla. GBP USD. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En ese momento nosotros de igual manera tenemos ya estas dos líneas rojas que ustedes ven, son del nivel diario. Tomamos la dirección de poder entrar justo aquí en la mañana, ya que ha habido un nivel claro donde entraron compradores. El primer objetivo de parciales es que el precio pueda venir aquí con un ratio de 1.1 a 3.3 y nos estaríamos llevando aproximadamente 65 pips, y si nos apetece y nos logra completar el swing, ya nos estaríamos llevando una cantidad muy hermosa de pips, de casi 170 pips. Todo esto va a estar sujeto al cambio que haga dentro de esta área, porque recuerden que todo es bajista en el caso de la libra, ¿ok? Así que vamos ahí, ya vamos, creo, algo de 20 pips de ganancia. Trader, buenos días. Iniciamos ya oficialmente el día 5 del reto. Ya hace un momento vengo aquí, son creo aproximadamente las 8:20 de la mañana. Así que vamos a ver qué oportunidades tiene la sesión de Nueva York para nosotros. Vamos a ver qué conseguimos en estas primeras horas, en estos primeros minutos de operativa. Para demostrarte que haciendo trading puedes realmente conseguir muchas cosas sin importar el capital, importando el conocimiento. Arrancamos la sesión. Ok, traders, les cuento cómo nos está yendo hasta el momento. Estoy grabando también la pantalla del celular para hacerlo todo dinámico. Hemos tenido ya 3 operaciones en total, 2 colocadas el día de hoy y una que ya también, bueno, se colocó el día de hoy, pero aparte también fue un cierre de parciales. Como ya vieron el día anterior, yo les puse una captura de la operación que habíamos colocado en la libra, que está justo aquí. A ver, voy a intentar empalmar.
Recuerdan que les había explicado, creo que fue en la temporalidad de 15 minutos o de una hora, lo que teníamos previsto esta opción, ¿recuerdan? Ya, entonces, lo que ocurre aquí, chicos, es que ya la operación fue genial, pues. La operación nos fue muy bien. Aquí, el precio subió, sacamos parciales y volvimos a tomar otra entrada aquí, que es la que está corriendo actualmente. El día de hoy, hubo noticias en el calendario económico. Esto hace que a las 8 y media de la mañana hayan habido noticias de los subyacentes, los IPC, movimientos muy fuertes del mercado que nos ha hecho que la libra esterlina pegara esta tremenda subida. Bueno, porque como puedes ver en el celular, nosotros tenemos aquí corriendo justo el GBPUSD con 5.84 y íbamos ya fluctuando $11.96. $12. Ahora, operaciones vamos a colocar solo hoy. Podemos observar que tenemos aquí el AUD en ZD que ya nos tocó en stop loss. Justo ahí ya está, no sé, bueno, creo que no se llega a ver. Ahí ya nos tocó el stop loss. No pasa absolutamente nada, inclusive lo cerramos manual porque ya el precio siempre nos avisa cuando va a ir en contra y por eso logramos cerrar la operación manualmente antes que nos tocara el stop loss completo. Tenemos una operación en Bitcoin que se colocó el día de ayer en la noche. Tenemos el GBPUSD con 30 pips, como les había mencionado justo en la demostración de la pantalla. Y aquí logramos cerrar parciales. De hecho, cerramos la operación completa. Y en este momento tenemos corriendo el GBPUSD y el Bitcoin nuevamente con casi ya 80 pips a favor. Y el GBPUSD ya en este momento dándonos un aproximado de casi 20 pips. Ok, ahora, algo interesante que tenemos que tener en cuenta es lo que ocurrió. Aquí está la operación de Bitcoin, la verdad, muy hermosa. Podemos observar con un stop loss casi nulo, ya que hoy día justo, bueno, ya con lo que se enseña en la escuela, aquí está parte de la estructura. Y logramos colocar una gran operación y justo con la noticia de las 8 y media nos dio un gran punto. Vamos a ver si llega hasta el punto límite en la parte de arriba, pero ya vamos a empezar a gestionar alrededor de este punto. ¿Ok? Alrededor de este punto vamos a ver qué formación nos da, ya que si nos da algo bajista retiramos la operación. Entonces, traders, hasta el momento vamos haciendo este pequeño resumen. Tenemos, ¿ok?, ya en la última semana generado hasta el momento $106. Teníamos 109, pero ya se nos fueron $2 con este stop loss. Que si te das cuenta, tenemos muy pocos stop loss. Y la verdad es que tengo mucho cuidado, acá está la cuenta totalmente real. Y tengo mucho cuidado, la verdad, en estas operaciones, ya que no quiero tener mucho drawdown. Quiero que realmente podamos tener una operativa correcta, profesional y no alocada y no a la suerte, como a veces se puede pensar. Creo que el Bitcoin lo voy a cerrar para colocar una reentrada. Ya te voy a estar mencionando en el transcurso del día cómo nos va. Así que hasta el momento vamos $306 ganados ya en lo que conlleva de esta sesión. ¡Qué buena noticia! Bueno, desde el día lunes en 4 días. Y vamos a ver cómo cerramos el día viernes. Una eternidad más tarde. Traders, llegamos al final del día 5 del reto. Ya viernes por la noche, el mercado cerró hoy a las 5 de la tarde, hora Perú. Y aquí podemos observar que el día de hoy logramos concretar $23.39. Nos tocó un stop loss como lo vimos temprano el día de hoy. Te comparto que nosotros tenemos 2 operaciones abiertas en este momento, tanto en Bitcoin y el AUD en ZD, que volvimos a hacer una reentrada y vamos a ver qué ocurre el día lunes. Esto es interesante. Si quieres que yo continúe con el reto, si tú quieres que podamos ver hasta dónde puede llegar esta cuenta, pues este video tiene que pasar por encima de los 400 likes y tienes que comentar qué otro reto quieres que podamos tener o qué dudas tienes sobre esa cuenta. Voy a responder todos en un próximo video de preguntas y respuestas. Y si supera estos 400 likes, vamos a hacer una parte 2 para ver si llegamos a los 500, 1000 o 2000 dólares. Pregunta común. Oye, Jean-Pierre, ¿estás realizando algún scalping, alguna operativa? En realidad, pues no. Pues chicos, estoy utilizando todos los conocimientos para operar esto de manera profesional sin estar arriesgando mucho dinero. Acá hay muchas personas que pueden decir, oye Jean-Pierre, pero yo he visto cómo hay personas que han arrancado con 200 y la han llevado a 10 mil, a un millón de dólares en un día. ¿En serio? Pues déjame decirte que aquí lo que estamos haciendo es una gestión apropiada. Esto es el trading profesional. Llevar el trading con calma, haciendo las cosas que quiero, no tengo que estar pegado en la pantalla. ¿Qué información tienes tú? ¿Por qué
tienes que ver cómo alguien hace dinero y por qué no lo haces tú, por qué no te educas de manera profesional. Ya sabes, si quieres la parte 2, este video tiene que superar los 400 likes, difúndelo por todos los grupos. Y aquí te estamos mostrando con los resultados reales y sobre todo con los testimonios de todos nuestros alumnos. Te veo, trader. Vamos a ver hasta dónde llega la cuenta. ¿Te unes al reto?